Cuando el cine llegó a Latinoamérica, este brindaba películas estadounidenses en inglés y nada más que en inglés o películas nacionales. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apostó en grande por el cine mexicano a partir de 1936, dando pie indirectamente al doblaje latino. Disney lanzaría en 1938 la primera película con doblaje latino y esta era Blancanieves, aunque el doblaje se hizo en Estados Unidos y el resultado fue decepcionante. Por ende, las productoras apostaron en grande por el doblaje hecho en Latinoamérica. Argentina tuvo la dicha de ser el primer país en lanzar una cinta con doblaje latino. Lamentablemente, México sería el país que en poco tiempo lideraría el doblaje latino de las películas por su cercanía a Estados Unidos y lo que les comenté hace poco. No obstante, el precio por hacer doblaje en México o Argentina era alto en comparación al doblaje actual debido a que países como Chile, Perú, Colombia, Venezuela y demás aún no tenían tan solo la idea de hacer doblaje latino. Es por esta problemática que Estados Unidos pensó que podía darle vuelta al asunto doblando sus películas en su estado emblema, Nueva York. Ya sea por tener notable cantidad de latinos o porque este estado siempre estuvo vinculado al cine. Pero, ¿sería otro fiasco como el doblaje latino de Blancanieves o un doblaje mejor? El título del video ya les dio un spoiler, así que vayamos al grano. El doblaje neoyorquino comenzó en 1944, pero terminaría 3 años después. Sí, en 1947. Prácticamente no pasó de la década de los 40. Productoras como MGM, Warner, Warner Bros., Paramount, Universal o la extinta RKO Pictures mandaron a doblar sus películas en Nueva York bajo sus propios estudios de doblaje. Sí, no estudios latinos, sino estudios gringos. Y aquí viene lo chido. Cuando se dobla la película, por lo general hay gente capacitada en este proyecto, ya sean directores, ingenieros, traductores, etc. No es un proceso fácil, tiene su tiempo. Ni bien se termina la película, el estudio busca estudios de doblaje latino, castellano y de otros idiomas para doblar sus películas antes de la fecha de estreno, al menos en la actualidad. En los tiempos del doblaje neoyorquino, la cosa no era tan así. Si bien se mandaba a doblar la película antes de la fecha de estreno, no había gente tan capacitada como ahora. En base a la poca información en internet, los estudios contrataban a locutores y/o actores latinos de varias nacionalidades. Pocos tenían técnica para ocultar su acento y muchos eran primerizos en la actuación. Basta con hablar español para doblar una película, de ahí a que también se mencione la participación de españoles en estos doblajes. Asimismo, no había gente preparada para la sincronización labial, ni mucho menos directores que pudieran controlar u orientar la interpretación de los actores. El resultado fue el siguiente. Oiga, señor Cavanaugh, vi la última película que dirigió y... Bueno, vaya. Mandaré a Bertie y Evelyn. ¿Qué le pasa a Luis? Voy a almorzar. A propósito, ¿dónde están esos dos vagos? Estudiando barberología. ¿Dónde? En el almacén, llamaré. Ya, lento y contacto. Y no te exaltes. Lo más importante es quitarle la espuma sin cortarle el rostro. Despacio. Es fácil. Yo no sé. Estoy como Canuto, mientras más viejo, más bruto. No lo entiendo. Este no es más que uno de los muchos ejemplos rescatados del doblaje neoyorquino. En este doblaje podías encontrar excelentes interpretaciones, pero con un acento muy marcado, una pésima sincronización labial y un mal manejo de los sonidos o acentuación de la voz. Prácticamente, el doblaje neoyorquino era el fandub de aquellos tiempos, por ende se entiende su poca duración. No obstante, el hecho de reducir costos fue lo que motivó a las productoras en aquel entonces a doblar muchísimas de sus películas. Ya hemos visto el caso de Abbott y Costello en Hollywood, pero también hay cintas de época entrañables como Fiesta, Mar de Hierba, Las Chicas Harvey, entre otros. Las razones de por qué estas películas están perdidas no son muchas. Por su pésima calidad, los estudios volvieron a apostar por doblaje mexicano o argentino. Estas películas tuvieron redoblaje, pocos cines conservaron sus copias y no tuvieron la dicha de ser emitidos en televisión o distribuidos en DVD
o iTunes. Son pocas las películas que fueron rescatadas del olvido. La mayoría, irónicamente, fueron salvadas por TCM de España y unas cuantas por su homóloga latina. Se sabe de la existencia de varias películas con doblaje neoyorquino gracias a los pósters de la época que contenían frases como "ahora en castellano" o "todo en castellano". Algunas reseñas a películas de la época también hicieron mención a su doblaje neoyorquino, pero no de la manera que las productoras esperaban. Se desconoce el número exacto de películas dobladas en Nueva York. MGM es la productora de la cual muchas de sus películas tuvieron doblaje neoyorquino y a su vez fueron recuperadas. Y este doblaje fue un antecedente de lo que luego conoceríamos como doblaje angelino y el doblaje mayamense. Doblajes hechos en Estados Unidos, pero esta vez bajo la tutela de personas latinas con mucha preparación en el tema y sí, de muchas nacionalidades. En base a la poca información que encontré en internet, puedo decir que este es de esos casos en los que aplica el meme de Tom autodisparándose. Y por cierto, esta serie también tiene doblaje neoyorquino. A fin de cuentas, el doblaje en Nueva York solo hizo que México y Argentina pulieran su técnica a tal punto de que el primero se posicione como el país emblema del doblaje latino y el segundo de cátedra de cómo aparentar un acento neutro, lo que desencadenó que muchos países lentamente opten por sus propios doblajes, como lo fue el caso de Venezuela, Chile y Colombia. Eventualmente vendrían El Salvador, Perú, Paraguay y alguno que otro país centroamericano. Por otro lado, este doblaje también fue un antecedente de por qué no se debe dejar a las productoras liderar proyectos de doblaje, aunque esto no quiere significar que no se haga doblaje en Estados Unidos. Como mencioné, tenemos al doblaje de Los Ángeles y Miami. Ambos doblajes tienen gente de muchos países latinos, incluso algunos que aún no tienen un doblaje reconocido como Guatemala o Ecuador, pero son ejemplo de que con buena técnica, personal capacitado y cero injerencia gringa, el resultado puede ser más que aceptable. El doblaje en Nueva York fue una cachetada a las productoras de que no siempre tendrás lo que quieres. De hecho, las cosas podrían ir peor, pero para las propias productoras. Dejaré un link en la descripción de las fuentes donde saqué la información. Asimismo, le mando un saludo a la wiki de doblaje, la wiki de doblajes perdidos y la wiki de los media. Siempre tienen temas interesantes de los que hablar. Si ustedes son coleccionistas de doblaje, conocen mejor que yo del tema o son actores de doblaje, les lanzo una pregunta. ¿Sienten que el doblaje neoyorquino fue un mal necesario? Al menos para mí sí, ya que considero que sentó las pautas para futuros doblajes latinoamericanos y españoles. Ya que no me sorprendería que estas productoras hubieran mandado a doblar estas películas en Nueva York para Latinoamérica y España por un tiempo prolongado. La avaricia no tiene límites. Así como que también demostró la importancia de ocultar acentos, contar con personal capacitado para la mezcla del sonido, una excelente dirección de doblaje, etc. Dejen sus opiniones en comentarios que los leeré con gusto. Sin más que acotar, me despido. Ha sido un tema que me exigió leer y o conocer más del bello mundo del doblaje latino y español, más de lo que ya sabía. Si les encantó el video, lo mínimo que les pido es que me lo compartan con sus amigos o enemigos y que dejen su like. Síganme en redes sociales para estar en contacto, de preferencia Instagram y Twitter. Este fue su amigo Sam Leonardo, quien les dice nos vemos, hasta la próxima.